Ok. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un episodio más de eso que se llama Resident Evil Milfs. Resident Evil Dracumamis. Nos quedamos en esta parte donde estábamos en una casita de muñecas. Y lo primero que hay que hacer es registrar a esta muñecota. No sé si hay que registrarla por parte. Ok, tenemos una llave. Palometa. Ok, no es llave, es una palometa. Y aquí tenemos un anillo. Mames, pobre de la mano de Lee también nomás. Anillo cubierto de sangre. Mire que ver el detalle de la manita. O sea, la sangrecita sí está coagulada ya. Ok. Interactuar. ¿Es esto a doll of Mia? ¿A doll of Mia? Había otra cosa que ver aquí. Examinar la boca. Uno. Usa la palometa. Ahí llegó la boca, pero necesitaría alguna herramienta. Uno. Eso es muy Silent Hill. Hay algo ahí, pero en vez de meter el dedo y sacarlo, necesito una herramienta específica. Ok, palomita a la derecha. Sí, soltar el hombro, para abajo, dice. Ok, tenemos llave de plata. ¡Mocos! Cielos, cuánto terror, cuánto suspenso. Dice, se parece a Marilyn Manson, dice. Que soltar brazo a la izquierda. Púchale, púchale, hijo. ¿Cómo sabe Ethan qué soltar? No lo sabemos. Ok. Y pues ya. Registremos, registremos. Tal vez no haya balas y eso, ¿verdad? Porque pues aquí no estoy usando. Pero registremos, a ver. Que de este lado. Interactuar. La imagen estaba en estos tres, así que la dejamos. Aquí ya no me acuerdo si era. Según yo es el pajarito volteando a la derecha. Pues ahí lo dejamos. Y aquí pues necesito otro, entonces pues bueno. Ahorita regreso. Ahorita regreso, peque. Entramos por acá, mira. Y aquí tenemos un código. Ok, no puedo abrir esto, no puedo abrir nada de esto. Se me hace como que esto va a ser como un... uno de esos cuartos donde pagas dineros y... a ver, escapa de aquí. Un danger room, ¿no? Se le dice. Mira, aquí tenemos las de estas que salían en el 7. ¿Qué más hay por acá? Se escucha que abren puertas y eso, pero... mira, ese es el de 100 años de soledad, ¿no? Está cerrado por dentro. Ok, nada. Interactuar. Interactuar. Anillo. Anillo de bodas. Es el anillo de Mia. Quita el diamante. Tenemos aquí 5-29-2011. ¿Sí será 2011? Bueno, 5-29-11. Supongo que es el código de allá, ¿no? A ver. A ver de una vez.
5, 9, 11. ¿Sí eres, eh? A ver, espérame. 5, 29, perdón. No. 5, 29, 11. Oye, pero pues de aquí vengo, ¿no? Chale. Como que se puso el tema muy sombrío. Muy este, digo, el ambiente se puso muy sombrío. Ya, ¿eh? Si me sale algo, si me sale algo, apago el play y a ver cómo le haces. A ver si sigues espantándome. ¡Huevos! El pinche Silent Hill PT. A ver, voy a abrir. Una bodeguita. Voy a darle aquí. Ok. Está muy Outlast esto, ¿no? Outlast. Está muy Outlast. Interactuar. Why is this here? No lo sé. Ah, esta madre es el que tenía en su casa, ¿va? Una palomera escondida en la pierna de muñeca. Me gusta familiar. Sí, a huevo. No. Cambiar de cilindro. No, a ver, reproducir. Uy, no. Y yo como pitos, ¿vas a ver cuál va? No funciona. Algo falla. Pues por las líneas, ¿verdad? A ver. A ver, pues ese ya está ahí bien. Este ya está, quedó ahí. Tal vez sea esta. No creo. Tal vez sea esta. Esta queda más. A ver esta. A ver así. Usa las grietas de guía. Ok, ok. Ya quedó. Dice resuelvo que resuelvo. Avanzo que avanzo. ¡Pinzas! Si digo que esto está muy Outlast. ¿Para qué me hacen abrir estas cosas? Ahí. Ciérrale. Buenas. Ok, esta ya está abierta, mira. ¡Púchale! Nada. ¡Púchale! No. ¡Las pinzas, a huevo! No puede usarse aquí. Esta es una llave. ¿Acertijos qué? ¿Acertijos? Resuelvo, ¿qué resuelvo? Interactuar. No. Interactuar. Nuestra familia feliz. El mejor amigo de Rose. A Rose le encanta este cuento. Lo más importante del mundo para nosotros. Un regalo de bodas de la abuela. Prueba del amor eterno de Ethan. Ok. Por el momento no podemos hacer nada aquí, yo supongo. Yo creo. Alcaloides de plantas de montaña. Las hierbitas, ¿no? Cielos, parece que he encontrado el principio de un gran misterio. Bueno, acabamos de obtener las pizzas. Digo, las pinzas, perdón. Las pizzas. ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! Acabamos de obtener las pinzas. No me vayas a asustar, pinche mona. Pinzas. Película. Mames, ya. Mames. Vaya, vaya. Sigue el misterio. Mm-hmm.
Pues la película estaba de aquel lado, ¿no? ¡Ay, cabrón! Es el PT, güey, esto. Este es el PT. ¡Qué plagio! ¡Mía! ¿Cuántas mía? ¡Mía! ¿Estás acá, mía? Okay. Ahí sale la Pau y dice, bueno, interactuar. Vamos a poner la película y reproducir. No creo que sea el orden. Ok. Decía entonces ahí, el mejor amigo de Rose, a Rose le encanta este cuento. El mejor amigo de Rose es el monito este. A Rose le encanta este cuento. ¿Qué más? Lo más importante del mundo, un regalo de bodas. Lo más importante del mundo, un regalo de bodas. Y el último, pues es el prueba del amor, ¿no? Reproducir, a ver. A mí se me hace que todo esto es del pinche diablo, güey. Algo me lo dice. Algo me dice que todo esto es del pinche demon. Ok. Continuemos. A mí me... ¡Oye! A mí se me hace que todo esto está involucrado el pichi Carlos Trejo. No me ven así, ¿eh? ¿A ustedes de niños les daba miedo las muñecas? A mí sí, güey. A mí poquito. Ay, güey. Más esto no lo había visto. Esto es Re Silent Hill. ¿Cuánto apuestan a que voy a caminar? Voy a caminar para allá y regreso. ¿O cuánto van a que voy para allá y va a sonar el pinche teléfono? ¡Uy! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! Please, Ethan, listen to me. I didn't want to keep it from you. Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to do it. Pues, al principio del juego decía... Decían la de la BSAA que querían hablar de los resultados de la niña, ¿no? Tiene un hueco en el que podría encargar. Ok. ¿Cómo vamos en el mapa? Otra vez la mamá Coco. La has abierto. Muy bien. ¡Ay, güey! Ok. ¡Mía, otra vez! ¡El pinche diablo! Ok. ¡Te tiran tus chingaderas! ¡Quírenlo! Medallón de latón. Uy, no. Déjeme revisar el ojito. Rose.
Lady Dimitrescu. ¿Eres tú? Ok, vamos a ver el ojo. Está hacia la derecha, mira. No, 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 arriba, arriba. Nada, nada, nada. Sí, esta chingada puerta. Está muy parecida al 7, ¿no? Esta parte. Al inicio del 7. Oye, ya, ¿eh? Te digo que va a apagar el play, ¿eh? Te digo que voy a apagar el play y a ver cómo le haces para seguir corriendo. Y te desinstalo. ¡Ojos! ¡Mocos! Ok, esto es lo que salía en el video, ¿verdad? Mames. ¿Se acuerdan que en Little Nightmares había güeyes que se movían así maniquís? Ni qué da si se nos aparecen estas madres. Ay, cabrón. Puta madre. ¡Shush! ¿Qué es ese niño? ¿Qué es ese niño? ¡Queremos dormir! ¡Cae en ese niño! Silent Hill PT, pueblito. No mames. ¿Y qué agarré? Llave del panel eléctrico. Llave escondida en el fondo de un pozo. Ok, estaba por acá. Está muy alto el juego. Ok. A ver, el maniquí está. No mames, ya se levantó el chingado maniquí. Te digo que me va a salir el maniquí, güey. No traigo armas ni nada. Ok, bueno. ¡Están cagando! ¿Quién se cagó? Mira, y de aquí sale un pinche cordonzote. ¡Mames! Bueno, vamos pues. Señora. Señora. No mames, vámonos a la chingada, güey. A chingar tu madre, güey. Cierra las puertas, cierra las. No mames, que no se cierran. No mames, ahí viene, güey. Gritotes que se echa este cabrón, güey. Ay, no mames, no se va. Tu mamá es hombre, 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 tu mamá es hombre.
Estaba por acá, ¿no? Estaba por acá. Ah, no mames, que era esa chingadera. Me va a andar me va a andar persiguiendo, güey. No mames, estaba bien culero. Yo esperaba que me iba a salir la mona, güey. Ok. Ah, cabrón. Bueno, lo bueno es que el güey a huevo se escucha. No es así como que a huevo te salir por detrás. Bueno, le he abierto. Uy, no. Relieve de niño. Bueno, vamos a meter el relieve de niño. ¡Niño! ¿Quieres lechita? ¡Niño! ¿Quieres coquita? ¡Niño! Relieve de niño. A huevo, a huevo. Si estuvo perro, güey. Si estuvo cabrón, güey. O sea. Es que me haya tomado una inspiración del PT. Te daba tentación desde el PT el niño que estaba en el lavabo, ¿no? Pero, pues aquí ver el pinche nenote. ¿Para dónde lleva? Para allá. Es para acá, ¿no? Aparte, no sé si lo escuchen ustedes, pero pinches gritotes que se echaba el güey. Ciérrale, ciérrale, güey. No vaya a entrar el pinche... pinche cara de niño ese. Huevos. Aquí sale algo. Escóndete. No mames. No mames. Fusible. Sí, pero en cuanto agarre el fusible va a entrar este cabrón. Bueno, ya vimos que si nos escondemos aquí, el güey se queda casualmente aquí parado. Aquí. Entonces, a ver si puede este lado. Sí, entonces, en cuanto agarremos el fusible, nos metemos para acá, el güey entra todo pendejote y ya salimos. ¡Fusible! ¡Mano, mames! ¡Ya no veo ni madres! ¿Dónde está la cama? ¡A huevo! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Niño! ¡Ah, chinga tu madre! Pinche niño, te voy a arrocar a pinches chingadazos, ¿eh? ¡Ah, no me chingues! ¡No, vámonos, vámonos a la chingada! ¡Vamos, hasta Litan se cagó, güey! La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ahí viene, viene, viene el pinche chamaco, viene el pinche chamaco, que viene el pinche chamaco. Se va a asomar el ojete, güey. Se va a asomar, 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 se va a asomar. Niño estúpido, niño estúpido, niño estúpido, niño estúpido, niño estúpido, ciérrale, ciérrale, güey, ciérrale, niño pendejo, niño pendejo, niño pendejo. ¿De qué te ríes, mamón? ¿De qué te ríes, mamón? Tú ciérrale, ciérrale, ciérrale. Pinche niño, cabrón. Le hubieras dado un pinche chingadazo y tan... Bueno, agarré el fusible, sí. Pues vámonos al pinche fusible, güey. Creo que tomé el camino más largo, pero pues bueno, ni pedo. Ok.
¡Fusible, fusible, fusible, fusible! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Púchale, púchale, púchale, púchale! ¡Ahí viene, pendejo este! ¡Púchale, no seas mamón! ¡Púchale, pendejo! ¡Púchale! ¡Ah, no mames! ¡No mames! No mames, es que suena aquí el güey. No mames. Güey, se escuchaba bien fuerte acá, cabrón. Ay, güey. Mame, no se esté burlando de mí, ¿eh? La pinche novia de Chucky, acabamos de ver un pinche bebé, un pinche feto gateando, señora. Y usted nos quiere dar miedo con esa risa, no me joda. ¿Aló? Don't leave. I can't let you. You're still alive. Before my friends murder you. Tick-tock. Your life's alive. Wait! Okay. Try and find me. Lo mismo juega con una exnovia y no terminaba bien, amiga. Puta, ¿dónde está? ¿Hay que encontrarla? ¡Niña! Mame, ni de pedo la voy a encontrar, güey. A ver, vamos para arriba. ¡Niña! ¡Te vas a perder, niña! ¡Chava! ¿Qué estás? A ver, pinche escuincla. ¡Fucking monster! ¡Huevo! A encontrarlo otra vez, puta madre. ¡Ábrele! Esa canción me suena de algún lado. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ok, aquí no está. ¿Acá? No. ¡Chale! Puta madre, ¿dónde estás? Aquí estás. Ándale, pinche morra. No. Ok, ¡Niña! Aquí estás. It's over. A ver, ahora sí tráiganme al bebote ese. Mia, we'll make things right.
What? Ahora sí tráigame al nenuco. Good. I need to get out of this place. Muy bien. Interactuar. Se ha combinado con la llave de cuatro alas. So that's who was behind all this. Has recuperado tus pertenencias. Muy bien. Ok. Estuvo chingón, ¿eh? Estuvo chingón. Me agradó esta parte. Me sacó unos pedotes, güey. lo del bebé está muy cabrón, güey. Lo del bebé sí estuvo perro. Frasco. Van dos. Uno por aquí, no sé por qué sea huevo. Dice por acá, llévate la muñeca, a ver. Ah, cierto, la puedes agarrar. Gracias, gracias. Angie. ¿No me puedo llevar otra cosa? A ver, espérame. No, ya está todo. Muy bien. Sí, no, ya no me falta nada más. No, ya está todo bien, mira. Sí, cuando sí falta algo, está ahí en colorcito rojo. Fíjate, la cartera, dice. Vaya, sí que te encuentras muchas sorpresas en el nevado de Toluca. Muy bien, amigos. Muy bien. Vamos a ver qué nos encontramos más adelante. Llevamos a dos, mira. Llevamos a dos güeyes. Aquí nos falta, dice, un tesoro, ¿ok? En este momento, Ethan Winters pensaba en el bebote. Y lo temible que puede ser un bebote. Y de este momento, el Ethans decidió ya no volver a comprar uno de esos juguetes llamados y a los que conocemos como Cabbage Patch Kids. ¿Dónde está el tesoro? Ahí está el tesoro, dice. ¿Dónde está el tesoro? ¡Uy, no! Pues ponle este, ¿no? ¿Qué se debe de poner aquí? ¿Llave de cuatro? No. ¿Llave de Luisa? Oh. No, pues yo creo que por el momento no, ¿verdad? Porque la muñeca no me la deja usar. O sea, la muñeca no está aquí. Dice más adelante. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Sí, la muñeca no era, ¿eh? La muñeca no era porque no me dejaba seleccionarla. Y no me dejaba ir a otro menú, entonces la muñeca no es. Y si sí, pues entonces me vas a disculpar y me vas a perdonar por la palabra, pero si sí, me voy a la goma. Continuemos. A ver aquí qué hay en esta casita. A ver qué hay acá. Que la canción. Ya van a empezar estos padres. Los morir es vivir. Morir es vivir. ¡Recarga! Vamos a darle chumada a ese güey. Aquí no está la ventana, a ver, espérame por acá. O la puerta. Aquí hay una puerta. Buenas, buenas. A ver, ya estuvo, ¿eh? Ahora sí es. Ahora sí, pendejos. Me los voy a chingar. ¿Qué era eso? No vi que era eso. Ahora sí me los voy a chingar, ¿eh? ¿Y es todo? ¡Y es todo!
Ahora sí te voy a chingar, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Bien, estúpido! Muy bien. ¡Te voy a chingar, eh! Pinche güey, te voy a chingar. Morir es vivir. Pues ahora hay que vender la escopeta. Pues sí, no mejoramos la escopeta, la anterior, entonces estamos bien. Pinche, yo no sé ni podía salir. ¿Qué hice? ¿Para dónde era? Mira, aquí no hemos entrado. Voy para acá. Exploremos, exploremos un poco. Claro que sí, totalmente en vivo. Otro laberinto. Nada más que no tengo la bolita todavía, ¿vea? Llave de luthier. Ah, mira, ya me acordé cuál es esta. Ok. Me están recomendando por aquí en la caja del árbol, dice. Ok, ahorita checo. La señorita Donna dice 10 de noviembre. La señorita Donna ha pasado a ser la hija adoptiva de la madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Desde que era una niña, siempre se ha avergonzado frente a los otros niños debido a la cicatriz de su cara. Está hablando de la Beneviento, ¿no? Después de que sus padres muriesen, se cerró a los demás y solo hablaba con Angie, la muñeca que su padre le hizo. Siempre estará agradecida por la infinita compasión de Madre Miranda. 27 de noviembre. La señorita Donna parece contenta. Puede que sea mi imaginación, pero juraría que su muñeca, Angie, parece más real que antes. Hoy vino a verme al jardín y me habló a través de Angie. La conversación fue de lo más normal. Mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de Madre Miranda. 29 de noviembre, la señorita Donna me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que las plantara en el jardín. Las planté enfrente de la tumba de la señorita Claudia. No sé si sería por el polen de las flores, pero empecé a marearme un poco. Esa noche, como si fuera un sueño, vi a mi difunta esposa. Se lo dije a Donna y pareció estar muy interesada. Me dijo que fuera mañana a verla, a su casa, y que si lo hacía, podría volver a ver a mi familia. No sé bien a qué se refería, pero es tan agradable conversar con ella, dice. ¿Tú también viste al pinche bebote? ¿Entonces también viste al pinche bebote? ¿Entonces también viste al pinche nenucote? Voy a revisar un poquito más de este lado. Ah, mira, aquí hay un glamanivel. ¡Púchale, púchale, púchale! Y ahorita, vemos ahí... Madalina Cabeza. ¡Huevos, Paquita Cabeza, güey! Y se escucha... Francis, Bumbaye. Francis, Bumbaye. Un poco de referencias, nosotros que somos muy chavos. Que nosotros somos muy chavos. Dicen que aquí la casita del árbol, dice. A ver. ¿Dónde estaba la casita de ese? ¿Allí? No, es una lámpara, idiota. Es una lámpara, idiota. A ver, aquí. ¿Allá? ¿El de ese? Lo va a disparar, ¿eh? Dale culo. 2000 de ley. Me están choreando, ¿eh, güey? Porque aquí no había nada. ¿Tal vez otra? ¿Tal vez esa? No, esa es una lámpara, estúpido. A ver, vamos a ver si había otra. Tal vez ustedes se referían a otra. Mm.
Okay. A ver, vamos a regresar otra vez. Así es. Investigating. El juego. Aquí lapiditas. Nada. Aquí está bola, sol y luna. Y ya, ¿verdad? Porque de acá venimos. Muy bien. Muchas gracias a toda la gente. Ustedes son muy, muy, muy buenas gentes. Okay. Métele el DC. A ver cómo me va en esta madre. Espérate. Ahora sí, papu. Vámonos todo. Ve. Ándale, ahí. Espérate, tantito. Ahora sí. Cuidado, pendejo, cuidado. Ahí estás. Listo. Cráneo de Onise. También había que combinar la monita, ¿no? Tesoros. Paquita cabeza. Combinar. Así es, nene. Tenemos Paquita cabeza. Has conseguido Paquita cabeza. Ahora sí, vámonos de regreso. Todo derecho, Tyler. Dice, había algo en el piso. A ver, pues, vamos a ver. Aquí en los psicotrópicos, güey. Ya no puedes ver este... Ya no puedes ver si hay algo, no hay algo. Ok. Proyectiles explosivos. Y ya, ahora sí ya tenemos todo. Perfecto, vámonos. Ahora sí ya tenemos todo. Gracias por la paciencia. Gracias por estar aquí totalmente en vivo y también verlo resubido en YouTube. Gracias por apoyar este proyectazo que andamos armando, que se llama Bisbirige. Neta, así se llama Bisbirige. Ya le voy a cambiar el nombre. No, no es cierto, un poquito de comedia ácida. Ahí vienes a chingar. Ídelo. Un poquito de comedia ácida. ¡Huevos! Ah, ya vamos a hacer. Hijo de su chingada madre, eh. Ya, viejo payaso. Ay. No me estés picoteando, güey. Vámonos ya. Ciérrale. Y culo el que entre a esta pinche casa del débil. ¿Cómo estás, papu? Does this look familiar to you? No mames, ¿también viste al nenuco? Monedero del duque. ¿Qué era, de cristal? Ay, tengo como 10. Ah. Mira, tengo una Angie. Ah, vende el peluche. No se combina con nada. Satisfied? I believe this is a fair price. Cállese, niño. Cambiar por ley. Oye, mi querido duque, ¿te puedo decir Winnie Pooh? Nomás de compas. You would part with this? No, no, I'm more than happy to purchase it. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Uf, vamos a ver qué tienes el día de hoy. Sí, proyectiles cegadores, proyectiles explosivos. Este dámelo, papu. Ajá. Mira, aquí está mi DC. Agarre mejorado, pieza adicional para la pistola, reduce el retroceso. Velate. Yes, I can see why you'd be interested.
Ay. Gatillo sensible para la escopeta. Y hablando de escopeta, mi querido. Do you have enough firepower? I can now offer an expanded weapon modification service. ¿Así es culo? Vamos a mejorar armas. ¿Así es niño culo? Estas son las explosivas, órale. Tenemos esta papu. Nada de tu. Sí, esta. Así es. ¿Qué tipo de welcome es este? Gatillo sensible. Sí, pero esa es para la otra. Ok, te voy a vender, nene. Nene delicioso. Te voy a vender la escopeta. Ese. ¿Cambiar por ley? Sí. Espérame, ¿sí es esa? Sí. Ya me volví en pinche inseguro, güey. Ok, mejorada de armas. Potencia. Recarga. Capacidad. Quiero también un poquito de. No, potencia en esta, órale. Métele, papu. Métele, cabrón. Pinche cabrón. Y también un poquito de. Recarga esta, órale. This simple modification can be done in just a moment. Sí, mi peque, comprar objetos. Bueno, así lo dejamos. Así lo dejamos por ahora. Come again. Vamos a meter ahora el de este. Púchale. Púchale ahora. Frasco, piernas. Órale. Ah, sí, cierto. Se me olvidaron las. La receta. I was just thinking of ways to pass the time. Sí, mi nene. Vamos a. Mira, necesitamos dos de bestia. Carry on. Necesitamos pescado y pollo. Muy bien. It's sure to be a good meal. Ira. Ira, güey, ira. Creo que hay que ir. Mira, me gustaría regresar tantitito por acá. Porque me parece que aquí. Por ahí está la casita esa de la guitarrita. Entonces de una vez vamos, de una vez vamos. Ese buhonero es muy agradable. Ah, pero qué estúpida. No puedo entrar por aquí, qué estúpida. Voy a tener que dar toda la vuelta. Toda la, güey. Pinche, güey. Pinche cabrón. Huevos. Todos ustedes huevos. Quien está aquí, huevos, ¿eh? Por aquí había un pocito. Entonces quiero ver el pocito. Vamos a agarrar el pocito. El pocito. ¡Es el pocito! Muy bien. Eposito. Eposito. Ok, estamos ya por acá. A ver, entonces vendieron no la muñeca. Ya no entendí. Estaba por acá. La. Estaba aquí, mira. Buenas tardes. Vengo a hurtar de una casa ajena. Aquí, mira. Luthier. Púchale. Ok, me están diciendo dónde está la placa. Dice. En el cementerio, en una especie de mimita, ahí está la otra parte de la placa. Muy bien. Perfecto. Sería más perfecto si supiera el significado de mimita. Pero no se preocupen. Ahorita lo googleo. Ahorita busco el diccionario. La Rose. Ahorita busco en Yahoo Respuestas. Hola, buenas tardes. Les explico el contexto. Así voy a escribir.
Les explico el contexto. Estoy jugando Resident Evil Village. Y... ¡Uy, no! ¡Chinguen su madre, qué! ¡Oh! Nunca olvidaré su quinto cumpleaños. ¿Cuál es su quinto cumpleaños? Mm-hmm. 15 por acá. ¿Por qué no te vemos? Porque no existo. A ver, pues busquemos una foto, no sé. Happy Birthday 2709 17 2709 17 2709 17. Huevo, huevo, huevo. Halsberg de acero. ¿Y qué hay aquí? Cargador de gran capacidad para el rifle. Piezas adicionales. Oye, qué riflote, ¿eh? Muy bien, muy bien. Totalmente en vivo. Totalmente en directo. Muy bien, supongo que ahora debemos de abrir. Claro que sí, debemos de abrir la siguiente puerta. ¿Y si abrí todo lo que había? ¡Ja! Dice que había más cosas. ¡Demasiado tarde! Hay que seguir con la misión. ¡Demasiado tarde! En las guitarras, sí, demasiado tarde. Tengo que seguir con mi misión. No escucho, no escucho. No leo, no leo. Hay una gema en la guitarra. Demasiado tarde. Debiste haberlo escrito antes de que llegara. No después. Tú tienes la culpa, yo no. Ok, voy de este lado. En el caso de los violines dejaste una joya en la guitarra. No escucho, no leo. Ah, qué pendejo estoy. ¿Por qué usé salud? La necesitaba. Claramente la necesitaba. Acceso rápido. Sí, leí varios comentarios. Hay que aceptarlo. El Fede es torpe. Ah, cállate, tu pinche mamá en calzones. ¡Wambox! ¡Monstros! Ándale, cabrón, por dejar la pinche gema. Pinche cabrón, chica tu madre, chica tu madre. ¡Algo! Ok, ok, hierba. Bueno, huevo, mira. Interactuar. Las heridas son graves, no duraré mucho más. Puedo irle a rugir fuera. Ni se inmutó cuando le disparé. Es como si fuera su juguete. Eso no es un lobo. Aún así, no moriré como un perro. Si consigo llegar al viejo molino, podría detenerlo. Podría protegerte. Estoy tan cerca... Mierda, tengo tanto frío. No siento las piernas. Lo siento mucho, Luisa. Por favor, perdóname. Esa mentada, Luisa, ¿cómo la mencionan nomás? Esa Luisa era como senadora, ¿no? Algo así de aquí. Ok, ya no hay nada. Pues bueno, lo malo es que está el pinche Beowulf allá afuera. Huevos, güey. No, es un molino, güey. ¿Fue imaginación o vi unas escaleras? Perrito, ahí está el pinche perro. Uh-huh.
Será este. No puede usarse aquí. Puta, ni se ve claro, ¿eh? Bueno. Pinches pollos, algún día voy a venir por ustedes. No creen que se salvaron, pinches pollos. ¡Huevos! ¡Va a picar el culo! ¡Ja, ja! ¡Perro pendejo! ¡Perro pendejo, le picó el culo! ¡Ya, ya, ya! ¡No te enojes! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, cabrón! ¡Chica tu madre! ¡Chica tu madre! ¡Entendés, chica tu madre! Todo por una picada de culo. ¡Corre, güey! Ya voy, ya voy, ya voy. Aquí estaban las escaleras, a huevos, no las imaginé. Hijo de su pinche madre, güey. Muy bien. Perro pendejo. Serás muy peligroso, pero no cabe duda. Eres un pobre estúpido. Okay. Lo bueno que los animalitos se los marca, mira. No se te olvide, aquí necesitas asesinar unos cuantos pollos. No está aquí el pinche... El pinche diablo. Ah, no mames, aquí está. Los perros huelen el miedo, güey. Cuidado, allá por ahí un pinche lobote. Amigo, por ahí un lobote. Ahí. Uy. De aquí, aquí comenzó la campaña, ¿no? De hecho. Entré por allá. Ok, ahora vamos por acá. ¿Ontás? Ok. Vamos a proceder por aquí. Aquí ya no hay nada que explorar. A excepción de esta casita, mira. Entonces pues vamos. Dice ahí, arma explosiva. Le pico el culo. ¿Le pico el culo? ¿Se lo pico? ¿Le pico el culo? Aquí no hay nada, creo. No hay nada. Vaya, vaya. Parece que encontré un laberinto. ¿Dónde pitos voy ahora? No me jodas que hay que ir por acá. Ay, güey, no, pues espérate tantito, mano. A ver, deja que pase el güey. Allá va. Morir es vivir. Morir es vivir. Pinche Cap, como el día que... El día que haga un juego donde volvamos a escuchar esa frase... Le beso los pies a Capcom, ¿eh? Sí, pues sí, hay que ir para acá, a la de a huevo, porque este güey... Ahí va a andar rondando. Pues vamos atrasito de él. A huevo, lo bueno es que se va a desviar.
espera. Que se me hace que viene el pinche mamón. Mira, allá arriba hay una puerta, pero al chile no voy para allá ahorita. Coger. Yo supongo que con esta la vamos a matar, ¿no? Proyectiles muy explosivos. Cielos, qué explosivo. No, si es para allá arriba, güey. Si es para allá arriba, porque aquí no puedo pasar. Vamos ya. Luego vengo, compita. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, vamos a picarle el culo, pero así, ojete. ¿Le pico el culo? ¿Cuánta que no le doy? ¿Cuánta que fallo? ¡Ole! ¡Pinche picadota en el! A ver, ya cállate el alma. ¡Ah, no mames! Ven, rápido, rápido, ¡éjale! Muy bien, bestia de cristal. Y así fue como vencimos al pinche Beowulf. Aquí no hay nada, entonces, ¿ah? ¿No que muy león? ¿No que muy león, pinche perro? Lo malo es que ahora hay que viajar para acá, ¿no? Entonces vamos a recorrer aquí, a ver, ¿sí? Sí, porque hay que ir por el tercer jefe, entonces pues hay que seguir el río. Mira, aquí está el amarillito. Uy, no. ¿Qué dice aquí? Está cubierto de una sustancia viscosa, aunque creo que ¿qué? A ver, voy a ver la repetición. Aunque creo que podría romperlo. Ok, a ver, cuchillo. Sí, sí se puede. A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Va a estar cerrado. Está cerrado por dentro. Miren unos puerquitos. Y los puerquitos otra vez así de... Oigan, ¿no sienten que algo muy malo va a suceder? Así es. Ya vine a tasajearme unos cuantos cerdos. Oh, mames, güey. Ah, se siente culero así lento. Mejor, mejor pues así. Ay, pobrecito. Ya se murió.
bestia. Sí, necesitábamos bastante carne de bestia, ¿no? Pero bueno. Ay, pobrecito. Muy bien. No se preocupen, realmente ningún cerdo fue lastimado en la realización de este gameplay. Son pixeles. Ningún cerdo fue lastimado. Bueno, tiene un pequeño agujero en forma de esfera. Más al rato regresaremos por acá. Y vamos a abrir esta. La has abierto. Foto de animal extraño. Ese pobre cerdo selló su destino cuando alguien le tomó una foto. Ese pobre cerdo. Ese pobre cerdo. Ya me van a espantar otra vez, ¿verdad? Ya me van a espantar otra vez, ¿verdad? Está cerrado por dentro. Están bien cambiadas ya las grutas de Cacahuamilpan. Hola. Buenas noches. Just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say. What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you? This is my territory. And I won't let you leave. Shit. Pinche Ethan. Tienes razón, damn freak. Tienes razón. O sea, pudiste haber agarrado el frasco y te vas y corres, pero no. Estabas ahí nada más. Y cuando te vio no hiciste nada. ¡Le hubieras picado el culo! ¿Cómo me llamaste, güey? ¿Cómo me llamaste, güey? ¡Te va a picar el culo, eh! ¡Te va a picar el culo!